amiguitos, buenos días. ¿Cómo están todos ustedes? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? Yo muy bien. Les habla Sandy Celeste, transmitiendo en vivo desde Ciber TV en conjunto con el Búcaro Mágico de Cristal y las cartas del Nabab, que ahorita no están, pero que muy pronto las voy a traer. Recuerden que hay varias cosas que tuve que esconder porque había una bruja tratando de pescarme. ¿Se acuerdan que les conté la vez pasada? Entonces, hay cositas que aún no he regresado, pero que muy pronto voy a encontrar y las voy a traer aquí al programa. Tenemos algunos compañeros que les había presentado la vez pasada, como es el caso de Cleto, y ya llegó alguien más. Llegó Simbo Pogon y Cachito, mi fiel Cachito. Ellos ahorita ya les conté, ¿verdad? Que parece que están todos serios, no hacen nada, no quiebran un plato. ¡Ah! Pero en la noche cobran vida y me traen los chismes de todo el universo de los niños. Oigan, por cierto, y se preguntarán, bueno, ¿y qué hace ese changuito ahí? ¿Y qué hace esto aquí? ¡Ah! El día de hoy tendremos una invitada muy especial que nos hablará de algo fantástico, como son nuestros dientes. ¿Quieres saber cosas de los dientes? Yo sí, tengo muchas dudas. Yo no sé por qué se pican, no sé cómo me los debo de lavar. Bueno, en fin, ella, la tía Yoli, nos va a ayudar mucho a contestar estas preguntas. Pero antes de eso, me dijo Cleto que hay niños que todavía están dormidos. Están flojitos, no se han levantado o están viendo nuestro canal, pero como que ay, no se terminan de despertar. Es por ello que les quiero decir que ánimo y vamos a despertarnos con esta canción que se llama Hola Celeste. Ay, amiguitos, ¿y qué les pareció esta canción? ¿Ya se despertaron? ¿Ya bailaron? ¿Ya tiraron de su cuerpo toda la negatividad, el llanto, el coraje, la envidia? ¡Fuchi, fuchi, fuchi, fuchi! Eso aquí no cabe. Pero bueno,
Y como les decía, hoy tenemos una invitada muy especial, ahorita va a entrar con nosotros, pero antes de eso, les quería platicar, primeramente, de la importancia que tiene el aseo personal en nosotros. El aseo personal es básico para tener una buena salud en todos los sentidos. ¿Ustedes sabían que tenemos miles y millones de bacterias en todo el cuerpo? Así es. Y por eso nos debemos de bañar. Fíjense bien, eso no quiere decir que yo me tenga que quitar todas las bacterias. Claro que no. Las bacterias también son buenas. Hay buenas y hay unas muy malas que nos pueden enfermar. Las bacterias se encuentran en varias partes de nuestro cuerpo, como nuestra piel, por ejemplo, en el intestino y en nuestra boca. En algunas ocasiones nos dan salud también. ¿Por qué? Porque ellas están ahí para, por ejemplo, en el intestino, hay algunas que nos ayudan a metabolizar la comida. Pero hay otras que nos pueden causar enfermedad. Entonces, si tú tienes un aseo, pues nos podemos quitar esas bacterias que están de más en nuestro cuerpo y que nos pueden enfermar. Eso no quiere decir, recuerden, que se quiten absolutamente todas las bacterias, porque hay algunas que nos hacen bien en nuestra piel, que están ahí, que nos están protegiendo precisamente de la entrada de otros microbios que sí nos pueden causar daño. Sin embargo, ¿qué pasa cuando no te bañas? Empiezas a oler medio feíto, ¿verdad? Y la persona que está al lado se tiene que aguantar. ¡Ay, no, amiguitos! ¡Qué horror! Es mejor bañarnos y quitarnos ese mal olor, quitarnos esas bacterias de más y toda esa mugre. ¡Ah! Porque por si no lo saben, las bacterias se esconden en la mugre de nosotros. Por eso es tan importante bañarnos. A ellas les encanta la suciedad. Igual, ahorita que venga la tía Yoli nos va a hablar de la importancia de la higiene bucal, porque también ahí hay un papel muy importante. Si dejamos todo así sucio, pues las bacterias se divierten bastante, ¿verdad? Vamos a escuchar esta canción para que nos quede bien claro que cochinitos, hay que bañarnos. Quedó claro, ¿verdad? Y entonces volvemos al otro tema que teníamos pendiente. Se preguntarán, bueno, aquí tengo varios elementos que debe presentarles a él. Y quedé también de decir, ¿por qué tengo todo esto aquí? Aparte del búcaro mágico y aparte de la mariposa y de todos los amiguitos, pues porque ahora sí llegó el momento más feliz del día de hoy. Presentar a alguien que nos trae salud bucal. Y ella es la tía Yoli. Vamos a darle un fuerte aplauso. A ver, ustedes. Hola, Yoli, ¿cómo estás? Qué bueno. Pues, amiguitos, ella es la tía Yoli. Ella nos trae salud bucal. Y fíjense bien, ella trae un invitado. Ahora sí, Yoli, ¿cómo se llama él? Ay, les presento. Estoy bien feliz de estar contigo el día de hoy. Y Chacho también. ¿Se llama Chacho? Chacho vino el día de hoy a conocerte y a conocer a todos los amigos. ¡Ay! ¿Cómo? ¡Hola, Chacho! Chacho tiene dientes y le encanta lavárselos. ¿En serio? Aprendió un día que si no se lavaba los dientes iba a tener problemas graves. Y tuvo dolor. ¿Le dolieron? Le dolieron por falta de aseo. O sea que si nosotros no nos lavamos los dientes, Yoli, ¿nos puede doler? Claro. Llega el momento en que puedes tener un dolor o algo que se note en tu cara como enfermedad. ¿De verdad? Puede ser un hoyo en el diente o puede ser una bola en tu cachete. Y entonces, eso es grave. Eso es muy grave. Claro. Por eso debemos de prevenirlo, ¿verdad? No serás feliz si te duele algo. Ay, oye. Pero hay modo de prevenir, es verdad lo que estás diciendo. Hay modo en el que podemos estar sanos siempre. ¿De verdad? Claro.
Sí. Fíjate bien, nosotros queremos hacerte, bueno, yo, amiguitos, en nombre de todos ustedes, quiero hacerle varias preguntas a Yoli. Pero, ¿cómo? No quería que se me olvidaran, las anoté, Yoli. Perfecto. Porque dije, no quiero que se me olvide ninguna pregunta de las que te voy a hacer. Espero poder haber estudiado para el examen. Ay, bueno, claro que sí, Yoli. Fíjate, y aquí este está bien padre porque me llamó la atención de que está bien grandote. Pero ¿para quién es? Él es para Chacho, ¿verdad? Este es para Chacho. Miren, este cepillo tiene... Una cosa muy importante en los cepillos es que tienen que estar protegidos. Ah, ¿sí? ¿Por qué? Por eso tiene esta cajita, porque si no, hay más bacterias que llegan. Esto es como una varita mágica para nosotros. ¿En serio? Chacho, ¿dónde estás? ¡Ay! Se cayó. Oye, pero entonces si yo no le pongo el protector en mi casa, es de preferencia ponérselo. Claro. Está junto a otros y hay contaminación. Y peor si está en el baño. Híjole, Yoli. Ya les enseñaremos algunos trucos. Ay. Bueno, mira, la primer pregunta. ¿Cuántos dientes tenemos? Si eres niño, tienes 20. Si eres grande, tienes 32. ¿En serio? Claro. Yo no sabía que cambiaba. Los dientes cambian y va aumentando. Tú eres más grande, necesitas comer comida más fuerte, más sólida, necesitas más dientes. Y cuando nacemos, no se ven, ¿verdad? No se ven. Pero ahí están. La mayoría de los niños nace sin dientes. Ok. Visibles, pero todos están ahí ya adentro en nuestro huesito. Ya están preparados. Ya están preparados para salir. ¡Qué padre, Yolis! Bueno, mira, aquí hay otra pregunta. ¿Por qué son tan importantes los dientes? ¿Por qué debemos cuidarnos los dientes? Los dientes se deben de cuidar porque es la entrada. La boca es la entrada de todo lo bueno que llega a nuestro cuerpo. Toda la salud, el alimento sabroso, el alimento sano... Por ahí hablamos y es importante mantener nuestros dientes en esta caja perfecta que es la entrada a todo lo bueno a nuestro cuerpo. Aparte cuando nos reímos, ¿verdad, Yoli? Bueno. Si nos reímos. Las sonrisas es muy importante. Imagínate que tengas una sonrisa con un agujero aquí, pero por caries. ¿Por qué? Es muy diferente una sonrisa con un agujero, pero porque estás mudando. Esa es una sonrisa linda, porque son buenas noticias, vienen dientes nuevos. ¡Ay! Ahorita vamos a escuchar una canción bien padre, pero mira, te tengo otra pregunta. ¡Ah! Pues esa es. Muchos niños no saben qué es mudar. Yo sí, porque la vez pasada tú me dijiste que era mudar, pero es que se te cae un diente, ¿verdad? Claro, se caen los dientes y también se pueden caer las muelas para salir dientes nuevos. ¿Y por qué? ¿Por qué se caen los dientes? Los dientes es necesario que cambien porque cuando somos más pequeños comemos comidas más suaves. Y después nuestro alimento es un poco más grueso. Además, se gastan. Cuando ya empezamos a comer comidas más duras, se gastan y quedan pequeños para nuestra boca porque nuestra cara es más grande. ¿Qué es lo que ocurre? Pues bueno, el cuerpo cambia de dientes para unos dientes más grandes que vayan de acuerdo a tu boca y al modo de comer que tienes ahora que eres más grande. ¡Wow! ¿Sabes cuándo empiezas a mudar? No. A los 6 años. ¿A los 6? Hay niños que empiezan un poquito antes o un poquito después, pero sabemos que alrededor de los 6 años. Porque ¿sabes qué? Yo conocí un niño que se le cayó antes, como a los 5, y no sabía y empezó a llorar. Eso es lo que pasa a veces, que mami se le pasó porque lo ve pequeño y se le pasó contarle, o porque no han ido a visitarnos. Tú sabes que los odontólogos nos encanta recibir a los niños desde que son bebés. ¿De verdad? Claro, podemos enseñarle a mamá cómo cuidar los dientes y luego cuando tienes 1 año, llegas solito y te subes al sillón. Bien contentos esos niños. Mami, papi, si nos están escuchando junto con sus niños, pues ¿qué pasó? Vamos a llevarlos desde que son bebés. Desde antes que salga el primer diente. Y que no nos pase lo que le pasó a este niño en esta canción que se llama El Diente de Leche. Vamos a escuchar lo que sucedió, Yoli. Vamos a poner atención. (Risa)
oí la sangre me asusté. Mil cosas pasaron por mi mente. Tal vez me pasó por no portarme bien. Pero si yo un niño bueno he sido, no desobedezco a mis papás. Y yo no merezco este castigo. Chimuelo para siempre no me quiero quedar. Ay, 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 ay. Pues ya ven, amiguitos, no tengan miedo de que se les caigan los dientes. Jolly, una pregunta más, ¿duele? ¿Cuando se caen? No. ¿Nada? Sale sangre, pero como siempre les digo, es sangrita buena. Con razón se asustó nuestro amiguito, le salió sangre y fue corriendo con su mamá. Esa sangre es normal porque avisa que se trozó algo, pero lo que ayuda a esa sangre es a volver a cerrar y a poner bonita la encía para el diente nuevo. ¿En serio, Jolly? ¡Qué padre! Bueno, y hay más preguntas, amiguitos, ¿eh? Porque yo tengo muchas dudas. ¿Habré estudiado? Miren, por ejemplo, ¿por qué se nos pican los dientes? ¿O qué nos puedes decir de esa picadura, de eso que nos pasa en la boca? Uy, eso es mi tema favorito. ¿Sabes que yo soy coach? ¿De veras? Sí, me encanta enseñar a los niños y capacitarlos para que no tengan caries. La caries es una enfermedad que la llamamos normalmente picadura. ¿Sabes tú que la caries empieza de color blanco? No sabía. Nadie la ve más que un dentista con su lámpara grande que tiene, con un espejo y un poquito de aire. Se pone blanco el diente al principio y después se va haciendo más grande. Hay una buena noticia. ¿Cuál? Cuando está blanco y el dentista lo encuentra, puede enseñarte a controlarlo y a pararlo. Nadie, o mucha gente más bien, no sabe que ese momento en el que está blanco, podemos parar la caries, podemos parar la enfermedad. ¡Qué padre! ¡Qué buena noticia! Yo pensé que una vez que ya tenías la caries, ya no había nada que hacer. Cuando ya no hay mucho que hacer es cuando ya hay un hoyo. Un hueco en el diente, no hay más que taparlo y componerlo. Y eso es lo que a veces les da miedo a los niños porque hay un ruido. Para poder limpiar, hacemos ruido y ellos se espantan o se preocupan porque creen que les va a pasar algo malo. Pero nada malo les va a pasar, claro, ¿verdad? Tú estás para ayudarlos. Los dentistas de niños lo que hacemos es cuidarlos muchísimo. Tratamos de hacer magia para que no tengan miedo y para que podamos componer su diente y volverlo a tener, pues, sano. ¡Ay, qué padre, Jolly! Porque de verdad que algunos niños no sabemos ni qué pasa. Y cuando nuestros papás nos dicen que vamos a ir, pues sí tenemos un poquito de temor. Pero qué bueno que lo estás aclarando. Porque la verdad, amiguitos, es salud bucal y es ir con alguien experto que nos enseñe y no hay por qué temer, ¿verdad que no? Claro que no. Es normal que tengamos miedo ante algo que no conocemos. Incluso te voy a decir una cosa, Celeste. Si a un niño le da miedo y quiere llorar, le damos permiso de llorar. Claro, pueden llorar.
La única más importante es que se dejen, que los podemos ayudar. ¡Ay, qué bueno! Queremos ayudarlos y es mejor si van desde antes para no tener ese hoyo. ¡Claro! Te puedo ayudar desde el primer diente que sale. ¡Qué padre! Para que no vuelva, para que nunca más bien, para que nunca más tengas caries. ¡Qué padre, Yoli! Y yo tengo una duda que siempre me ha saltado desde hace mucho. ¿Hay una manera especial para lavarnos los dientes? Claro que sí. Son trucos especiales que hacemos. Y mira, ¿te puedo enseñar? Sí, sí, sí. Mira, Chacho aprendió que siempre es importante tener un buen cepillo. Un cepillo que esté derechito, que no tenga muchas curvas y ponerle muy poquita pasta. Algunos niños le ponen mucha pasta. ¿Por qué? Porque dicen, entre más jabón, más limpio. Y aquí lo más importante es cepillar todos los dientes y no hacerlo tan a prisa. Ay, yo entonces, también lo hacía a prisa y le ponía mucha pasta. Cuando tú le pones pasta aquí nada más, okay. No todo el largo, solo aquí. Lo llevas a tu boca, lo voy a hacer con Chacho. Claro que sí. Y vas a cepillar hacia arriba los que están abajo. Y los dientes de arriba los vas a cepillar hacia abajo. Es importante empezar desde atrás y luego ir avanzando, 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 avanzando hasta llegar del otro lado. Y no olvidar ninguno. El diente que se enferma es porque lo olvidamos limpiar o porque lo limpiamos muy a prisa. Ok. También es importante, Chacho, abre tu boca, limpiar la parte en donde mastica. Con las que tú masticas, las superficies con las que masticas, deben de estar muy limpias. Deben de estar tan limpias que no dejes nada en ningún surquito que tienen ahí. Oh. Oye, Yolis, a mí también me preguntaron una vez o me dijeron, cepíllate la lengua, ¿eso es cierto? La lengua se debe de cepillar. Y tú sabes, hay muchos papis que no saben que hay que limpiar los dientes con hilo. ¿Entre los dientes entre así? Entre los dientes. Y me preguntan a veces, ¿y yo que estoy tan pequeño ya lo puedo usar? Sí. ¿Sí? Cuando ya tienes dos dientes juntos, hay que limpiar en medio. Ay. Hay comida que se queda en medio y es el cepillo, no la puede quitar. ¡Qué buen consejo, amiguitos! Uh-huh. Pues ya saben que lo que Yoli ya nos ha, la tía Yoli ya nos ha aconsejado. Y pues a mí me queda muy claro. Y también una duda más. ¿Cómo le hago en la parte de aquí, Yoli? O sea, de aquí es para abajo, los de arriba. Y luego los de abajo son para arriba. ¿Verdad? Claro, ya sé lo que me estás preguntando, por dentro, ¿por verdad? Dentro. Olvidé decirles, por dentro es igual, si tú vas a limpiar los de arriba, es hacia abajo, y los de abajo, hacia arriba, hay que hacerle un lado la lengua y limpiar, nos puede ayudar mamá, las mamás hasta los 9 años pueden ayudar a sus niños. Claro, porque estamos apenas aprendiendo a escribir y a mover bien nuestra mano. Mami lo puede hacer. Oye, y te quiero preguntar algo. ¿Nos puedes explicar las partes de un diente o no tienen partes? Claro. ¿Sí? Sí. Porque yo lo veo ahí. Mira. ¿Esa es una muela? ¿Un diente? ¿Qué es eso que está ahí? Vamos a ver. Esta es una muela. ¿Una muela? Claro, mira. Vamos a ver. Esta muela... Ay, si quieres, Chacho, yo te cuido a Chacho. Cuídame a Chacho. Muy bien. Esta muela tiene una parte importante. La parte que vemos, ajá, es dura, es muy dura, pero débil ante los ácidos del diente. Ácidos de la comida que dejas ahí. Entonces es importante cuidar lo que no quede. Y esta parte, que parecen unas patitas, están adentro en nuestro hueso y no las vemos. Están cubiertas siempre de encía. Oh. Cuando tú eres niño, estas patitas se van deshaciendo porque viene un diente nuevo y por eso es que se cae esta parte de arriba. ¡Ay, qué interesante! Okay. Si tú cortas el diente, le hiciéramos un corte. Este es un diente de mentiras, ¿verdad? Entonces lo podemos cortar. Y por dentro hay muchas sorpresas. ¿Qué es eso? Esto rojito que está aquí es la vida del diente. Es lo que llega a doler si se enferma como este diente que está enfermo. ¿Por qué eso negro? ¿Qué viene siendo, tía? Es una caries. Tía, ¿sabes por qué se le causó? ¿Por qué? Se quedó comida en el surquito de aquí. Se le quedó comida al niño. Comía muchas galletas. Las galletas son buenas y ricas, pero si las dejamos aquí,
ya empiezan a dañar nuestro diente. Le hicieron un hueco y dañaron la pulpita. La pulpa es la vida del diente. Es lo que nos dice si la comida está fría, caliente, si estamos mordiendo muy fuerte. Con razón. ¿Y sabes qué, Yoli? Les quiero contar una historia por medio de una canción de eso que nos has contado. Porque es una historia que pasó en Ciudad Dentina, en una boca. Y te pasó todo así como lo estás describiendo. Yo no lo podía creer. Sí. Es excelente saber esto, ¿verdad? Claro. Me sirve que muchísimo. Sí. Claro. ¿Vamos a oír la canción? Vamos a oír la canción de Ciudad Dentina, amiguitos. ¡Qué historia tan padre! ¿Y qué tan cierto es? ¿Verdad? Porque claro, todos debemos de tener cuidado con nuestros dientes. Los dientes se ponen tristes. Si no nos lavamos los dientes, amiguitos, duele, como ya nos dijo Yoli. Y hay que evitar todo eso, ¿verdad? Claro. Hay modos de no llegar a que te duela. Y tú nos puedes ayudar. Claro. Muchos tips les podemos dar nosotros. ¿Y dónde te podemos encontrar? ¿Cómo puedo comunicarme yo contigo? Pues para hacer mi cita y que me chequen mis dientes. Me pueden encontrar en las redes sociales. ¿Sí? Estoy como doctora Yoli Dental Coach. ¿Ah, sí? La de la ardilla. Tenemos una ardilla que dices, ¡ay, ahí está la tía Yoli! Puedes buscarme en Instagram y en Facebook, ahí estoy. ¿Y qué teléfono tienes ya? Y puedes buscar mi número ahí, ¿o quieres que te lo dé? Sí, dame. Mira, es el 81-14-82-04-56. Ok, amiguitos, ¿ya tomaron nota? Porque yo sí voy a ir a checarme mis dientes, porque quiero mis dientes bien saludables. Ay, sí, Celeste, ve para que yo te pueda cuidar tus dientes. No quiero ningún diente negro, quiero dientes felices. Cuando los dientes están felices, nosotros estamos felices y no tenemos dolor. Ay, qué padre, amiguitos, yo estoy muy feliz. Y así como Yoli dijo, mi higiene bucal es lo más importante, voy a estar feliz. Mi mejor día contigo, Yoli, cuando yo vaya. Porque yo voy a ir la próxima semana. Y el próximo programa yo voy a traer mis dientes bien bonitos. Bueno, pues fíjate que estamos muy contentos de que nos hayas acompañado, Yoli. Yo te quiero agradecer
porque todos nuestros amiguitos y yo, me incluyo, conocí cosas nuevas de mis dientes, porque yo no sabía todo lo que nos explicaste. No sabía cómo está conformado un diente, no sabía que sentimos, que nos duele, que tenemos que tener todo limpio. Entonces te quiero agradecer, amiguitos. Y bueno, ya pues nuestro programa prácticamente está llegando al final. Pero antes de nada, Yoli, una cosa que te quiero decir. A ver, cuéntame. Fíjate que una de las cosas que yo creo, no sé, a reserva de lo que tú digas, porque tú eres la experta, la alimentación tiene mucho que ver, ¿verdad? Bueno, muy, muy importante. Si tú comes cosas con mucho azúcar, obvio te vas a enfermar, no solo de los dientes, también de tus músculos, de tu estómago. Y pues ya veremos, tendremos que aprender más sobre eso, cómo sí. cuidarnos. Es importante que si tú comes azúcar, la elimines de tus dientes. Y sobre todo comer muy sano. ¿Y sabes una cosa, Yoli? Algunos niños ya se están olvidando de comer frutas y verduras y te quiero contar una historia. Muy bien. Había una vez una fresa que estaba muy triste, amiguitos. Y estaba la fresa así de que llorando en una esquina. Y pasó un mango y le dijo, ¿por qué estás llorando? Y la fresa le dijo que porque los niños ya no se la quieren comer. Y yo decía, ¿cómo va a llorar una fresa si no se la quieren comer? ¡Qué padre! No, porque la fresa, si no te la comes, se echa a perder y como quiera se pone así toda fea y la tiran a la basura. Y ella decía, no, yo quiero hacerle bien. Porque aparte, cuando la fresa no la comemos, por ejemplo, la fruta, pues se hace como en vitaminas, se transforma en proteínas. Obviamente, nunca descuidando la higiene bucal. Pero a esto voy de que los niños últimamente prefieren puras cosas muy dulces, como bombones, galletas, palomitas, en vez de fruta, que también debe de tener la higiene bucal igual, pero nos provee más vitaminas y más salud. Entonces, esa es la historia que te quiero contar en una canción, ya para despedirnos, amiguitos, que se llama La Fresa, que estaba muy triste. Una fresita caminaba tristecita porque los niños no se la quieren comer. Se preguntaba qué es lo que está mal conmigo si tengo muchas vitaminas que ofrecer. Camino se encontró un mango llorando, se lamentaba tan amarga situación, porque los niños ya no comen vegetales, no comen frutas ni siquiera con limón. Ahora prefieren chocolates, palomitas y galletas con chispitas que no los van a nutrir. Y si seguimos con los dulces y bombones que no dejan nada bueno, su pancita va a sufrir. Se congregaron todas las frutas del mundo, muy decididas a un ejército formar. Como soldados reclutaron vitaminas, el comandante fue la vitamina y todas juntas a luchar. Porque los niños necesitan vitaminas, minerales, que en la fruta los podemos encontrar. Los vegetales te dan fuerza y energía que en tu cuerpo es requerida para poder jugar. Ahora prefieren chocolates, palomitas y galletas con chispitas que no los van a nutrir. Y si seguimos con los dulces y bombones que no dejan nada bueno, tu pancita va a sufrir. Ahora la fresa puede caminar contenta porque los niños aprendieron la lección. En vez de dulces se van a comer las frutas, si no les gusta le van a poner limón. Y comeremos mango, coco, fresa, kiwi, nectarinas, mandarinas, guayabitas y melón. La zanahoria, el pepino y la lechuga los combino con tomate, con chilito y con limón. Porque los niños necesitan vitaminas, minerales, que en la fruta los podemos encontrar. Los vegetales te dan fuerza y energía que en tu cuerpo es requerida para poder jugar. ¡Qué
¿Qué te pareció la historia? ¡Está fabulosa! Tan importante que hay que comer las frutas y las verduras. Sí, las frutas y las verduras, acompañado de más cosas, amiguitos. No es lo único, pero sí hay que dejar de lado los dulces por un ratito, olvidarnos de ellos y comer pues más sanamente, ¿verdad, Yoli? Claro. No puede ser la comida exclusiva. Las frutas, las galletas y esto no puede ser exclusivo. Claro. Es como un premio, como un regalito, una golosina de vez en cuando. Claro que sí. Amiguitos, y ya se nos acabó el tiempo. Ya nos estamos despidiendo la doctora Yoli y yo, la tía Yoli y yo, y también nuestro amiguito Chacho. Chacho. Hasta pronto, amiguitos, y nos vamos con esta canción de despedida. Los esperamos la próxima semana. Acuérdense que es el domingo, ¿eh?